Don Felipe bromea con los periodistas, si ya han escuchado, pide ideas para su discurso de proclamación. Mañana a estas horas ya será rey. Hoy ha tenido su último acto oficial como príncipe de Asturias. Ha presidido el patronato del Real Instituto Elcano en Madrid, donde ha coincidido con los expresidentes Felipe González, Aznar y Rodríguez Zapatero. Hace solo unos minutos acababa de salir y algún espontáneo ya le ha gritado ¡viva el rey! Y este es el aspecto que lucirá el Congreso en esa proclamación. Sobre una tarima a 2 metros de altura, el acto solemne. En este cojín, corona y cetro, y presidiendo el acto en un atril, un ejemplar de la Constitución. Los nuevos reyes se sentarán en esas sillas rojas junto con la futura princesa de Asturias y la infanta doña Sofía, y en la tribuna de invitados, en una posición destacada, la todavía reina doña Sofía y la infanta Elena. Y también el exterior del Congreso revela lo excepcional de este momento. Este enorme dosel se está extendiendo ahora mismo frente a la fachada de las Cortes y de algunos lugares emblemáticos de la capital cuelgan ya banderas enormes. El Ayuntamiento de Nabotella ha repartido 10.000 banderines entre los taxistas y ha coronado con ellos cientos de autobuses. 16.000 nuevas plantas adornan ya el centro de Madrid y las farolas del recorrido que hará Felipe VI como nuevo rey están ya engalanadas, pero eso será mañana. Hoy don Juan Carlos I dirá adiós a la corona. Hola, buenas tardes. En menos de 4 horas el rey va a firmar su propia abdicación. A las 12 de la noche entrará en vigor su última ley, la que pone fin a 39 años de reinado y comenzará el de su hijo. En el Palacio Real afrontan las horas previas a una ceremonia solemne en la que don Juan Carlos va a ser recibido con salvas militares. 21 disparos en su honor para escuchar después el himno nacional. El rey firmará el texto, Rajoy lo hará después y volverá a sonar el himno. Don Juan Carlos tendrá entonces un gesto especial hacia su hijo que va a estar presente, un gesto que no han revelado todavía. Y don Juan Carlos pasó su última noche como rey cenando con una treintena de políticos, casi todos exaltos cargos del Partido Socialista y de la extinta UCD. Estas son fotos de ese encuentro en el restaurante Currito de Madrid. Entre otros estaban José Luis Corcuera, Alfonso Guerra y Rodríguez Ibarra. Según ha podido saber la Sexta Noticias, el monarca se dirigió a los comensales en 3 ocasiones y pidió para su hijo el mismo apoyo que ha recibido él. Y esta va a ser la primera plaza de Felipe VI. Está en Codorniz, en Segovia, y el ayuntamiento ya tiene preparada la placa para ponerla mañana mismo. No son los únicos, en varias localidades el todavía futuro rey ya tiene un espacio reservado en su callejero, por ejemplo, un pabellón en Estepona y un parque en la localidad madrileña de Majadahonda. Han sido tan rápidos que muchos vecinos ni siquiera se habían enterado. Hay que modernizarse, y claro, me parece bien. Es un gusto tener que la plaza del pueblo que se llame como Felipe VI, como el nuevo rey. ¿No? Un nombre más original que el Gran Parque de Majadahonda, la verdad. Me gusta más. Pues no lo sabía, pero me parece muy bien. ¡Viva España! ¡Viva! Hace 39 años que España vivió este momento. Hoy nos hemos fijado en cómo era esa España de 1975. Un país que pagaba en pesetas y en el que el sueldo medio equivalía a 136 euros. El litro de gasolina había subido hasta lo que hoy serían unos 14 céntimos. Miles de homosexuales como Antonio eran detenidos solo por serlo y las mujeres solo podían abrir una cuenta en el banco o viajar con el permiso de su marido. En 4 horas, el rey don Juan Carlos sancionará la ley de su abdicación. Será en una ceremonia breve en el Palacio Real. Don Juan Carlos dejará de ser rey a medianoche a las 0 horas en cuanto se publica en el Boletín Oficial del Estado. Según nos adelantaban, en esa ceremonia de esta tarde, el rey va a tener un gesto con su hijo, con el futuro rey. Ana Gamar, buenas tardes. Ese gesto no está escrito, pero quedará para la historia. Muy pendientes de ese gesto, en qué se concreta ese gesto que va a pasar a la historia y del que sabemos poco más que se va a producir y que lo hará aquí, a eso de las 6 de la tarde, en el Palacio Real y en el Salón de las Columnas. Sabemos que el acto va a ser corto y va a ser también un acto solemne y un acto en el que van a estar doña Sofía, don Felipe,
doña Leticia, el presidente del gobierno y otras altas miembros de otras altas instituciones del Estado. También sabemos que de aquí van a salir dos copias de esa ley de abdicación, que una irá a las Cortes y que la otra irá directamente al BOE, donde se va a publicar a medianoche, momento en el que don Juan Carlos dejará de ser rey de España. Ha sancionado miles de leyes durante casi 40 años, pero ninguna como la de esta tarde. La última, la más importante, la de su abdicación. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Por eso la firma de hoy se ha convertido en un acto breve pero solemne. A su llegada al Palacio Real, el aún rey don Juan Carlos será recibido con honores militares y 21 salvas de la Guardia Real. El lugar elegido también revela la magnitud del acto de esta tarde, el Salón de Columnas del Palacio Real. El de las grandes ocasiones, por ejemplo, la Conferencia de Paz de Madrid. Es el último acto oficial del rey Juan Carlos y para él es todo el protagonismo. A la entrada al salón sonará el himno de España y al terminar el acto también. El subsecretario de Estado de la Presidencia va a ser el encargado de dar lectura a la ley de abdicación. A partir de ahí, el rey sanciona y el presidente del gobierno refrenda. No habrá discurso del rey, pero sí se espera un gesto, no escrito, íntimo de don Juan Carlos a su sucesor. Un gesto personal como el que tuvo su padre con él. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva la reina! Serán testigos de esta ceremonia de sanción y promulgación unas 160 personas, familiares del rey, el gobierno en pleno, presidentes de los poderes del Estado, autonómicos, salvo Artur Mas e Íñigo Urkullu, también los padres de la Constitución, y no se lo van a perder tampoco algunos ilustres galardonados con el Toisón de Oro, como Víctor García de la Concha o Javier Solana. Y el gobierno tramitará este viernes la enmienda legal para dar aforamiento total y urgente al rey don Juan Carlos. Según los cálculos del gobierno, podría aprobarse en pleno el jueves de la semana que viene y dos semanas más tarde sería ratificado por el Senado. De ser así, estaría aprobado en la primera quincena de julio, es decir, que durante dos o tres semanas no estaría aforado. De los senadores Mariscal e... Así contestaba el príncipe a los periodistas que le preguntaban por el discurso de mañana, bromeando y pidiéndoles ideas. Lo ha hecho a la entrada del último acto al que asiste antes de la ceremonia de proclamación, la reunión del patronato del Instituto Elcano. Allí ha coincidido con los expresidentes del gobierno, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Y en el Congreso está ya todo a punto para mañana. En el hemiciclo lucirá sus mejores galas para acoger la proclamación de Felipe VI. Sobre la tarima dispuesta para la ocasión, esas 28 sillas perfectamente ordenadas. En el centro, el atril en el que se va a colocar un ejemplar de la Constitución y muy cerca, el cojín sobre el que van a reposar la corona y el cetro. Y ya sabemos dónde estará ubicado cada uno durante esa ceremonia. Las dos sillas principales junto al atril serán para el rey Felipe VI y la reina doña Leticia. A su izquierda la princesa de Asturias, doña Leonor, y su hermana, la infanta Sofía. A su derecha Mariano Rajoy y los presidentes del Congreso y el Senado. Sobre la plataforma también estarán los presidentes del Supremo y del Constitucional. Y ya en la tribuna de invitados, la reina doña Sofía y la infanta Elena. Y a muy poquitos metros, los padres de doña Leticia y los presidentes autonómicos que asistan a esa proclamación. Por cierto, que Jesús Posada ya ha dicho que acabará el acto con un viva el rey. Aunque sea tradicional, es que es lo más importante, pedir el viva el rey, por supuesto que lo voy a hacer, naturalmente que sí. Bueno, pues todo listo dentro del Congreso y también todo a punto fuera para esa jornada histórica de mañana. Durante todo el día se están produciendo ensayos para que no falle nada. María Yapar, buenas tardes. En la carrera de San Jerónimo, ¿siguen esos ensayos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Los ensayos los hemos visto esta mañana de los tres ejércitos y también de la Guardia Civil. Ahora lo importante es cómo están colocando este repostero en forma de dosel de finales del siglo XVIII, propiedad del Congreso de los Diputados. Operarios de la Real Fábrica de Tapices y también del Congreso de los Diputados llevan aquí ya más de dos horas y media colocando este dosel. Es una labor difícil, nos dicen, porque hay que tener cuidado para que no se rompan los cables que
lo sujetan. Y todo esto, todos los preparativos, se hacen con una nube de ciudadanos que no quieren perderse un momento de la proclamación. Amarillo y rojo, rojo y amarillo por todas partes, a tamaño gigante, fotografía incluida para recordarlo o pequeños banderines portátiles. El deseo de la alcaldesa de vestir a la ciudad con los colores nacionales parece que se ha cumplido. 730 autobuses, 470 farolas, 87 marquesinas, 40 cabinas telefónicas y un largo etcétera. Todos lucen su bandera española. 10.000 a disposición de los taxistas y barra libre de banderas para el público. Más de 100.000 se repartirán mañana. Eso sí, si hay que hablar de la cifra del presupuesto. Pues mire, la verdad es que ahora mismo no se la puedo dar porque además, como usted sabe, intervenimos muchas administraciones. Dice la alcaldesa que quiere dar una buena imagen. Aprovechar para que una ciudad que siempre está bonita como es Madrid todavía lo esté más. Pero en la calle no todos comparten su opinión. Hay cosas mucho más importantes con el índice de pobreza que tenemos que andarnos dedicando a poner todas las banderas por la calle. Ana Botella tampoco se ha olvidado de las flores. Surfinia, geranio, crisantemo y agapanto, todos blancos. Nada menos que 16.000 plantas de flor para adornar las calles por las que pase la comitiva real. La gasolina merece, sí. La alcaldesa ha pedido además a los madrileños que adornen sus balcones y para que mañana no haya sustos, más de 400 sanitarios del SAMUR estarán distribuidos a lo largo del recorrido. También se instalarán 5 puestos médicos. Con unidades de soporte vital avanzado y unidades de soporte vital básico, por si hubiera que realizar algún traslado al hospital. Además, mañana en Madrid se espera que se superen los 30 grados. El perro localiza un paquete sospechoso y automáticamente este robot donde la Guardia Civil se encarga de desactivarlo por si fuera una bomba. Esto es solo un simulacro. Así es como actuaría la Guardia Civil en caso de encontrar un paquete extraño en las inmediaciones del Palacio de Oriente. Estamos ya en lo que los agentes llaman la fase crítica, las 24 horas antes del evento. Se han registrado todos los alrededores del Congreso, del Palacio Real y de la Zarzuela con controles de tráfico, con perros, caballos y motos.